parte de la gente desde San Francisco había venido a verlos. Bueno, gobernador, estamos en vivo por Canal 7 de Jujuy, cuéntenos. Sí. Viene demorado porque hubo otros actos. Sí, sí, pero además tuve que ir a Finca Yoscaba, inauguramos una obra de agua importante para 49 productores, con dos ramales, uno de 12 kilómetros, otro de 14 kilómetros, y bueno, en Cieneguillas y en Santa Catalina inaugurando el Wi-Fi público desde la SAPEN, que es una empresa del Estado que tiene que llevar la última milla, tiene que llevar la conexión hasta el último hogar en los pueblitos donde las empresas no vienen, porque como no es rentable, así que de eso se ocupa el gobierno de la provincia. Estamos llegando, vamos a llegar con tarifa social también, con internet a las casas en cada pueblo, así que acá también vamos a inaugurar, además del pueblo solar, vamos a inaugurar el Wi-Fi público también en este pueblito, que habrá visto que es maravilloso. Sí, lo estuvimos viendo, estuvimos hablando con muchas personas de la comunidad. Van también por el tema del riego, ese es el próximo proyecto, tiene mucho empuje. Sí, 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 tenemos un proyecto de riego que ya está en marcha, que ya está aprobado y está en ejecución, así que estamos llegando a toda la comunidad. Después tenemos que hacer el camino el año que viene. Ya me comprometí con el comisionado y los comuneros que tenemos que unir el Angosto con Ciénaga, que va a ser un camino turístico muy lindo. Ha visto, al frente está Bolivia. Y bueno, Ciénaga y el Angosto son pueblitos que son muy lindos. También nos decía la gente de la empresa que tienen el compromiso de poder concretar estas obras y bueno, se van a dar el plazo que tengan que darse, pero el compromiso está en que El compromiso está y bueno, pero ahora con esta obra, mira los paneles solares, inaugurar el segundo pueblo solar, el 15 inauguramos otro, creo que acá en Ciénaga, en el Angosto. Y después tenemos en Ciénaga de Paicone también, vamos a tener 9 pueblos solares, Catua, varios pueblos, El Toro, San Francisco, en la zona de Valle Grande. Así que bueno, acá con un pack de baterías vamos a desenchufar un equipo electrógeno que quema combustible. Digo, por eso es que Jujuy forma parte de esta gran lucha mundial para cuidar el planeta, ¿no? Así que vamos a dejar de quemar combustible en este pueblito y vamos a tener 24 horas la provisión de energía, con un trabajo muy importante de GESA, de todos los ingenieros de GESA, que son los que han hecho el sistema, que no es fácil, que no hay muchos sistemas de estos en el mundo. Así que es el primero. Sí, estamos muy orgullosos. Ya está funcionando Laro, está funcionando bien, hemos tenido que hacer pruebas, hubo un mes, dos meses, pero ya está equilibrado, así que ya vamos mucho mejor. Ahí van, seguramente ustedes se van por más cada vez que habla de que hay más proyectos y que hay más posibilidades. En este caso, ¿qué le dice a la comunidad en sí? No, decirle que yo creo que este es el camino, pero bueno, como verás, son muchos temas, ¿no?, que necesitan acá los pueblos, desde los temas de la escuela, del puesto de salud, de las obras de agua, los productores. La verdad que en cada pueblo hemos hecho una intervención, hemos hecho una obra, hemos dado un paso. Como digo, después viene el tema de la obra de agua, después el camino, y bueno, vamos a hablar también con la escuela, con todos, porque siempre hay necesidades. Seguramente quieren pedirme jornada extendida, porque hay muchas localidades que de acá de Santa Catalina, que es muy grande la jurisdicción, me están pidiendo eso, pero vamos a ir dando pasos, ¿no es cierto?, de a poco, y cuando tengamos el crédito de educación, ahí vamos a avanzar mucho más rápido. Muchas gracias. Bueno, usted. Bueno, entonces, el gobernador de la provincia, que nos ha dado gentilmente estas palabras, teniendo en cuenta de que viene ya a encabezar el acto de inauguración de este pueblo solar, el segundo pueblo solar, con esta planta fotovoltaica autónoma con energía solar, con baterías de litio. La energía solar entonces se capta a través de estos 80 paneles, se usa y después tiene la posibilidad de almacenarse en estas baterías que quedan para entonces que usen 24 horas los pobladores.